En la década de los 80, la compañía Fazbear Entertainment había sido creada por un par de amigos, Henry Emily y William Afton, los cuales en un inicio tenían grandes planes para Fazbear Entertainment, así logrando crear en un cierto periodo de tiempo Fredbear Family Dinner, una gran cadena de pizzerías en donde la gran atracción de estas serían los animatrónicos. Grandes robots que simulaban aspectos de animales y que trataban de imitar o realizar alguna función, en este caso como cantar, hablar o matar. Así es, y precisamente debido a esto es que con el paso del tiempo Fredbear Family Dinner fue en declive, y por ende la amistad de Henry y William se quebró, así dando origen a un nuevo comienzo para Fazbear Entertainment, dando lugar a una nueva pizzería, mejor conocida como Freddy Fazbear Pizza, la cual traería de vuelta a sus 5 animatrónicos principales. Pero sin saberlo, estos animatrónicos arrastrarían un oscuro pasado hacia las nuevas puertas de Freddy Fazbear Pizza, en donde la fantasía y la diversión cobran vida. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y así es como lo escucharon, la historia de Five Nights at Freddy's es muy aterradora y misteriosa. Y es por esto que en el video de hoy crearemos y conoceremos a los 4 animatrónicos principales de Five Nights at Freddy's y los integraremos a su aterradora pizzería, Freddy Fazbear Pizza. Así que si están preparados, ¿qué les parece si comenzamos? La pizzería se ha quedado completamente oscura, así que vigila bien la puerta izquierda, porque está a punto de llegar Freddy. Durante la creación de Freddy Fazbear Pizza, fueron implementados una gran variedad de animatrónicos, pero de todos, siempre destacó uno en particular, el oso animatrónico Freddy, un animatrónico que por fuera tiene un aspecto amistoso y descuidado, pero por dentro ha sido el responsable de guardar muchos secretos. ¿Y a qué me refiero exactamente con esto de los secretos? Pues bueno, verán, este tétrico oso ha adquirido sus habilidades paranormales gracias a que lleva en su interior un alma atormentada que no ha podido descansar desde los años 80, algo muy aterrador sin duda. Pero esta alma no es lo único que ha guardado Freddy, ya que este animatrónico ha sido uno de los principales sospechosos en un aterrador suceso que ocurrió dentro de esta misma pizzería, que es mejor conocido por todos nosotros como la mordida del 87. Un hecho en el que una persona recibiría un violento ataque por parte de uno de los animatrónicos, así arrancándole una gran parte de la frente del sujeto, siendo esto una de las principales causas por lo que la pizzería comenzaría a perder popularidad y poco después la quiebra. Pero les menciono todo esto ya que Freddy, en algunas partes de su cara, podemos observar huellas dactilares de lo que probablemente fue de las manos de aquel sujeto intentando defenderse del animatrónico. Pero sin duda, esta no sería la última vez que veríamos a Freddy, ya que se ha convertido en uno de los animatrónicos más importantes para la compañía Fazbear Entertainment. We'll be right back.
El conejo animatrónico ha traído un traje para ti y estarás obligado a ponértelo a la fuerza, ya que si no lo haces, Bonnie lo hará por ti. Después de aquel terrible suceso ocurrido en una de las pizzerías Fazbear, los animatrónicos jamás volvieron a ser los mismos, de los cuales uno de ellos fue el conejo animatrónico llamado Bonnie. Pero verán, esto sucedería en un día como cualquier otro, específicamente el 26 de julio de un año desconocido. Ese día se estaba celebrando un cumpleaños en la pizzería, y fue ahí cuando un extraño hombre que llevaba puesto el traje Spring Bonnie atraería a un grupo de 5 niños, para así cometer un acto inhumano en contra de ellos, ya que acabaría con su vida detrás de la pizzería. Sin embargo, debido a que las autoridades nunca pudieron encontrar los cuerpos, se convirtió en la trágica noticia llamada como los niños perdidos. Así que con esto, sin tener ninguna información y con falta de pruebas, no lograron dar con el asesino. Pero más tarde nos enteraríamos que el responsable era nada más y nada menos que William Afton, o mejor conocido a causa de este aterrador hecho como el hombre morado. Sin embargo, la razón del por qué las autoridades no lograron encontrar los cuerpos de los niños es debido a Puppet, una marioneta de la anterior pizzería, que había puesto el alma de los niños en los trajes de los animatrónicos. Una de estas almas era de Jeremy, que había sido depositada en el conejo animatrónico Bonnie, la cual habría poseído a este, pero a causa de esto, Bonnie buscaría venganza de su asesino, buscándolo incansablemente para hacer lo mismo que le pasó a él, es decir, meterlo en el interior de un traje animatrónico. ¿Adivina qué? Alguien ha traído un delicioso postre especialmente recién horneado para ti, chica. Este carismático animatrónico tiene un rol muy importante dentro de los 4 animatrónicos principales, ya que chica tiene que repartir la deliciosa pizza y los cupcakes a los niños. Además de que chica, al igual que Freddy y Bonnie, se sube al escenario para cantar y así dar una voz de apoyo a Freddy. Sin embargo, después de que chica fue poseída por el alma de Susie, una pequeña niña que fue parte del incidente de los niños perdidos, el comportamiento de este animatrónico cambiaría para siempre, ya que durante la noche, la gallina animatrónica buscaría insaciablemente a su asesino, confundiéndolo con el guardia de seguridad. Que recordemos que esto es debido al alma de Susie, la cual se cree que fue la primera víctima del hombre morado, ya que esto lo podemos escuchar en uno de los diálogos de chica en Hell Wanted. Pero además, como podemos notar, la apariencia de chica es muy llamativa, porque podemos ver bien representado la función que este animatrónico tiene en la pizzería, ya que tiene un babero con la frase "vamos a comer". Pero además no podría faltar su adorable postre con ojos, mejor conocido como el señor Cupcake, el cual tiene la función de representar uno de los productos de la pizzería. Sin embargo, hay algo que destacar de este pastel, ya que aunque no lo crean, el señor Cupcake también es un animatrónico, independiente a chica, ya que puede pasearse por toda la pizzería, o hasta incluso poder saltar. Lo cual lo podemos ver en una de las partes de Hell Wanted, cuando estamos reparando a chica. Pero esto no sería último para este gallinesco animatrónico, ya que lo seguiremos viendo en la evolución de Fazbear Entertainment.
El pirata ha salido de su cueva. Y ahora, Foxy, vendrá corriendo a darte un gran abrazo. Mientras más avancemos en las temibles noches dentro de la pizzería Fazbear, va a ser más probable que nos encontremos con el animatrónico Pata de Palo, o para este caso, de Pata de Metal, ya que Foxy ha guardado una gran furia en su interior debido a que el alma que está dentro de este animatrónico fue parte de la tragedia de los 5 niños desaparecidos, la cual es el alma de un niño llamado Fritz, que buscaría junto a sus compañeros animatrónicos asesinar a aquel hombre que les hizo tanto daño. Pero ahora, este zorro animatrónico encontrará una oportunidad de salir de su cueva a medida que van transcurriendo las noches. Pero Foxy, a diferencia de los demás animatrónicos, este se hace diferenciar por su agilidad y velocidad, a pesar de que la compañía Fazbear Entertainment lo tiene fuera de servicio, debido a la gran cantidad de fallos que tiene en su endoesqueleto. Sin embargo, aún teniendo todos estos fallos, cuando el guardia de seguridad se descuide lo suficiente, podríamos ver por las cámaras a Foxy corriendo a toda velocidad por uno de los pasillos de la pizzería. Pero cuando Foxy llegue a su destino, es decir, tu oficina, tendrás que cerrar muy bien la puerta si no quieres morir, a causa de su puntiagudo y afilado garfio. Pero este pirata nos guardaría más sorpresas para las siguientes entregas de Five Nights at Freddy's. Así que ya sabes, nunca subestimes la astucia de un pirata, o de un zorro en este caso. Y así es como terminamos esta terrorífica pizzería. Freddy Fazbear Pizza. Que contiene a sus animatrónicos más representativos. Pero bueno, espero que les haya encantado tanto como a mí. Y ya saben que pueden comentar cuál ha sido su animatrónico favorito. Al igual que pueden apoyar el video dejando su gran like y suscribiéndose al canal, para así poder traer a continuación de Five Nights at Freddy's 2. Buen momento, esto ha sido todo. No olviden seguirme en Instagram. Y sobre todo, no olviden crear su nueva habilidad. Parece que retrocederemos en el tiempo para conocer la historia detrás de Fredbear Family Dinner.